Hello, hello guys, vamos a esperar unos segunditos mientras empiezan a conectar los demás. Bon appétit, teacher. Hello. ¿Cómo sigue, Holman? Ahí, más o menos. Ay, no. Claudita, ¿qué tal? Welcome, Jeremías. Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you? I'm fine, thank you. And you? Excellent. Okay. Today is the last class, guys. Okay. Remember that, okay? Plataforma ya, ¿verdad? Holman, Jeremia, Claudita. Ya, teacher. Listo, ¿verdad? Ya, teacher. Ok, gracias. Holman también, ¿verdad? Yes, yes. Ok. Ya todo listo. ¿No les han preguntado si se van a inscribir? Todavía no les han dicho, ¿no? A mí sí ya me preguntaron. Ya, ¿verdad? Sí, me enviaron un correo para enviar la documentación. Ah, ok. No lo voy a esperar. Ok. Okay, ahora vamos a ver simple present versus verb to be. Yes, que son de los que nos cuesta a veces identificar, ¿verdad? Que de repente pensamos si es verbo to be o simple present y así, ¿verdad? Entonces vamos a ver simple present primero. Simple present. ¿Qué saben del simple present? Son acciones que están ocurriendo. Son como es una expresión general de algo que pasa. O sea, es algo que pasa a diario, ¿verdad? Uh-huh. En el presente. ¿Sí? Es una rutina, ¿ok? Se usa para la rutina, ¿sí? Para hábitos, para hobbies, en likes, ¿sí? Cosas que no, rutina, hábitos, hobbies o pasatiempos en likes, ¿ok? Todo aquello que nos gusta. For example, sobre rutina, lo que hacemos a diario, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura? Subject plus verb, base form,
plus complement. Cuando hablamos de afirmativo. Yes. Subject, verb, base form, complement. Okay. Subject, cualquiera. Holman. Holman. Díganme un verbo. Play. Play. Pero sí, como es tercera persona, agregamos la S. S. Acuérdense que en simple present, la tercera persona que sería he, she, it, el verbo agregamos la S a los verbos. Cuando es tercera persona, o sea, vamos a ponerlo aquí. En algunos casos se agrega ES, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Holman plays basketball, right? Holman plays basketball. ¿Sí? Otro ejemplo. They visit their parents every Sunday, for example. Es algo de rutina, ¿verdad? They visit their parents every Sunday. ¿Otro ejemplo? Teacher. Tish. Teachers. Ahí va una. Mire, cuando es CH, agregamos S. Ok. The teacher teaches. English. Excellent. Muy bien, ya ven. ¿Cuándo utilizamos simple present? Routine, habits, hobbies, likes. Routine, habits, hobbies, likes. Ahí utilizamos simple present. Para todo lo que hacemos todos los días. Por ejemplo, yo todos los días, obvio nos bañamos. Entonces, pongamos. I take a shower at 8 a.m. every day. ¿Qué más? Es un ejemplo. ¿Yo sí? Okay. I take a shower at 8 a.m. every day. I take breakfast.
at 9 a.m. I go to work at 10 a.m. and I work at the bank. ¿Sí? Es todo lo que tiene que ver con rutinas, todo acerca de nosotros, ¿ok? ¿Estamos claros cuando yo utilizo el verbo to be y la estructura? ¿Qué otra regla hay? En negativo, utilizamos los auxiliares doing, does. ¿Cuál es la estructura de negativo? Okay. Subject plus auxiliary en negative. Entonces sería don't, de contractado, ¿verdad? O doesn't plus verb plus complement. Ok. Las mismas oraciones. Holman doesn't use it. Agregamos el auxiliar de tercera persona que es doesn't, pero hay algo aquí que el verbo ya no lleva ese. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un auxiliar que me denota tercera persona. Ya no es necesario agregarle ese. Solamente agregamos S o ES, dependiendo la regla, cuando es afirmativo. ¿Okay? Solamente cuando es afirmativo. Cuando es negativo, nada más utilizamos el auxiliar doesn't y ya me denota que es tercera persona. Ya no necesito agregarle S. They don't use it. They don't visit their parents every Sunday. A teacher. Doesn't teach English. I don't okay. I don't work at the bank. Eso es un review de lo que ya han visto. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Por mi parte no, teacher. Okay, thank you, Holman.
No, para ninguno. Ok. Todo bien. Todo bien, ok. Y como es verbo to be, también. ¿Qué pasa con el verbo to be? ¿Cuándo utilizamos el verbo to be? Para ser o estar. ¿A qué se refiere con ser o estar? I am, yo estoy. Pero, o sea, en el caso, yo me refiero a qué significa ser o estar. Es este, se refiere a nosotros, ¿verdad? La descripción de nosotros, todo lo que tiene que ver con el ser, ya sea físico, emocional, cualidades físicas y emocionales. Entonces, ¿y al estar qué se refiere? Al estado de algo, ¿verdad? Puede ser el estado donde uno se encuentra o en qué estado, si es soltero, casado. ¿Yes? Entonces, decimos la estructura. Subject. Plus complement, ¿ok? Entonces decimos, I am a student, I am tall, I am slim, I am tall. ¿Qué tal con personalidad? I am shy. I am at work. Sí, estoy en el trabajo. Okay. I am single. Esa es la diferencia, ¿ok? Verbo to be es lo que me habla sobre el ser o el ser o el estado de una persona. El simple present es aquel que habla de rutina, el que utilizo cuando hablo de rutina, de hábitos, de gustos, ¿sí? Esa es la diferencia entre ambos. Y la estructura, ¿verdad? Okay, I am, she is, he is, it is, they are, you are, we are. I am asleep. Are you sleepy? ¿Y se fue a dormir temprano? Yes. Pero acabo de llegar de trabajar. Por ahora estoy tomando café para que me quite. Eso es lo triste, va, que uno se vuelve esclavo del trabajo y no alcanza el dinero. Salvador. Teacher, necesito su ayuda con lo siguiente. Dígame. Fíjese que yo no logro distinguir cómo pronunciar el pasado de los verbos, cuando lleva e o cuando lleva como t. T y d. No entiendo eso. Okay, va. Yo sé que sale un poquito el tema lo que está diciendo, pero si me puede ayudar, se lo agradeceré. No, para nada. Ahorita vemos eso. A ver. Acuérdense que la pronunciation de los verbs son dos tipos de verbos, regular and irregular. Los regular son aquellos que nada más agregamos ed, de al final del verbo. Esos son los regulares. Y hay dos tipos de pronunciación, que es la t
y la de. La T y la D, pero en sonido sería de, de, and t. Son reglas, Salvador. Vamos a ver. Ok. Hay tres tipos. Sería la ED, dentro de los esos están tengo ejemplos. Cuando, por ejemplo, ¿cómo sería ahí? Wanted en needed. Y vamos a ver las reglas. Aquellos que terminan o que el sonido es una t, 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 así. T. Así como usted cuando estornuda así con clases. Quiero ver, permítame que me perdí. Están. Quiero ver. Don't worry, Sandrita. Aquí la estamos esperando. Con the sound t, t, t. Así. Está. Aquellos que terminan, estos son las terminaciones, terminan en T y en D. ¿Ok? Espérame que me cuesta encontrarle las cositas a esto. Va, mejor así lo dejo. Que terminan en T, en D, se pronuncian con id al final. Entonces, wanted, needed. ¿Qué otros habrán? Podemos buscar más. No se preocupen, vamos a buscar más. En el caso de los del sound, son aquellos que terminan con la, cuando me refiero que terminan es la última letra del verbo en su forma base. ¿Ok? Tengamos con eso. Los que terminan en p, 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 en k, que es la k, en f, que es la f, la gh, la que es la g, la sh, que es la ch, que es la ch. Las sh, perdón, esta es la ch, ch. La ss, el c, el en x. Ejemplo de esto sería, el primero sería help. ¿Cómo se pronuncia help entonces pasado? Helped. Helped, con T al final, helped, helped. Vamos con el otro, looked, looked, looked. Vamos con el otro que es sniff, que es el sniffed, sniffed. Acuérdese que la S al principio no es S, sino que es just un sound. Solo es el sonido porque no lleva E. Así como cuando le hace la gente, como que se desinfla, right? What about laughed? Laughed.
Washed. 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 En washed. Acuérdese que la S con la H es más largo el sonido. Shh, así como shh, y el otro shh. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia. Washed. Más largo. Washed. El otro es watched. Corta rápido. Pero la pronunciación de ambos es al final, cuando es pasado. Vamos con la otra que es kissed. Double S. Kissed. Danced. Kissed. Danced. And the last is fixed. Son los ejemplos de esta, ¿ve? Okay. Helped. Looked. Sniffed. Laughed. Watched. Watched. Kissed. Fixed. Este no me equivoqué aquí. No lleva. You see? Ahora con la D. Así, del sound D. O el sonido D. Este. Cuando el verbo en su forma base, termina en L, N, R, G, B, S, Z, B, 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 ay, perdón, me mueven teclado. M, M, ¿ok? Cuando los verbos en forma base, en su forma base, terminan en L, N, R, G, B, S, Z, B, M, ahí se pronuncia D, 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 D. ¿Sí? D. El otro es el otro es di. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Que el, cuando es de tóquese aquí, le tiene que vibrar, o sea, se llama voiced, porque vibra la parte de acá. It's a voiced sound. ¿Sí? Di. Y el otro es ti, ese ti. Ese, si usted se, esa es la clave. Si usted se toca aquí, ¿no? Si usted dice, se escucha como que si un zumbido. Así, se lo voy a hablar así como calle, ¿verdad? Para que entendamos. Entonces, los ejemplos son cold, cleaned. Clean. Offered. Offered. Damaged. Loved. Used. Loved. Amazed. Used. Amazing. Proud and claimed. ¿Sí? Esas son las reglas, Salvador. Media vez las aprendamos, vamos a saber la pronunciación. Eso se llama verbos regulares. Nada más agregamos ed o de al verbo. Y hay tres tipos de sonidos. Los que terminan en id, t and d. ¿Sí? Repitamos. Ok, los de que terminan en id son los que terminan en t and d. Los de la pronunciation with t al d end es p, k, f, g, h, t, s, c, and x. ¿Ok? Y con la d es L, N, R, G, B, S, Z, B,
aprendérselo, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. ¿Me podría permitir tomarle? Claro que sí, Salvador. Permítame. Quiero ver si logro. Se lo voy a poner en una página. Hola, permítame. ¿Y si le da a copiar el texto y lo pega en el WhatsApp? También. También. Vaya, para los que quieren, permítame tantito. Para los que quieran screenshot. Ahí está. Solamente que ahorita no tengo configurado. Permítame tantito. Ahí se los mandé ya. Gracias, teacher. Para servirle. ¿Alguna otra pregunta, caballeros, señoritas, señoras? ¿Cuál es la diferencia entre usar can o be able to? Can and be able to. Vamos a ver. Porque ambas son for ability, right? Ahorita, caballero. ¿Alguna otra pregunta? Ahorita le digo. Teacher. Hello. La palabra de tiene diferentes formas de pronunciación. La palabra, perdón. De. De bar. Sí. Sí, hay de en da. Ya lo vamos a ver eso, ¿ok? Ok. Both are for the ability. Can and be able to. Solamente, y es para presente, right? Solamente que be able to es más formal, ¿ok? Esa es una de las, ¿ok? Vamos a poner be able to is more formal, right? Es más formal. Ambas son para present, right? Okay, vamos a separarlos. El can es utilizado para talk about possibilities. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué vimos eso? To talk about possibilities. To talk about possibilities or abilities. To make a request. ¿Se acuerdan que vimos eso? Can you help me to? ¿Se acuerdan de eso? And for us, and to ask for permission, okay? ¿Y la estructura cuál es? ¿Del qué? Subject. Plus. Can. Plus. ¿Cuál es? ¿Cuál es la estructura? Verb.
verb, right? Excellent. And plus complement, si lo existe, ¿verdad? Ahora vamos con be able to. El be able to es nada más to talk about ability, right? ¿Cuál es la diferencia entre ambos entonces? Que el can se utiliza para must, pero son iguales en qué? Para hablar de habilidades. ¿Cuál es la diferencia? Dos diferencias hay. La primera es la estructura. Y la segunda es la formalidad de. Porque no es lo mismo que yo diga, I am able, bien así, I am able to play basketball. Se escucha bien, bien formal. Y mientras que yo digo, I can play basketball. It's more formal to use be able to. Okay, esa es la diferencia. ¿Y la estructura cuál sería? Subject plus be able to. Pero ¿cuál es la diferencia? No es que voy a decir I be able to, ¿verdad? Sino que el be significa en cada una de sus formas. Por ejemplo, el am, is, and are. Entonces sería subject plus be able to plus bear. Yes. ¿Sí quedamos, que nos queda claro, Eduardo? Teacher, ¿podría darnos algunos ejemplos de ese último? Del BA, con gusto. ¿Me podría indicar cómo se traduce en realidad la frase? Ok. Yo soy hábil para. Eso, yo soy hábil para. ¿Sí? Por eso es más formal. ¿Ok? Por ejemplo, she is able to play tennis, for example. Is able, o vamos a cambiarle. I am able to, for example, to drive a truck. Mentira. Ajá. I am able to drive a truck. ¿Sí? Esa es la estructura. Fíjese, sujeto, subject. Pensé que me estaban viendo el dedo. Perdón. Subject, verb, be able to, verb, complement. Yes, aquí me falta verb plus complement. Yes. Ok. ¿Nos queda claro, Eduardo? Eduardo. Dígame. ¿Sí está claro? Sí. Ok, gracias. Ahora vamos con el de article, ok. Este es un article. Este se llama article, ok. Y tenemos la pronunciación del de en da.
No siempre se utiliza, ¿ok? ¿Cuándo se utiliza? ¿Quién sabe cuándo sí se utiliza? ¿Quién sabe cuándo se utiliza? Ya ando viendo cómo les hago ese símbolo. Quiero ver, lo puedo dibujar, creo yo. ¿A dónde quiero? Ajá, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? No, no sé cómo hacer. No. No sé cómo dibujar el símbolo aquí. Creo que lo puedo dibujar en la pizarra. Ok, pero hay dos tipos de pronunciación. Cuando se pronuncia de, y que no es de, sino que da. Ok. Es cuando la primera letra del nombre empieza con. Consonant, ¿ok? No, con vocales, D, pero quiero hacerles el símbolo, pero quiero ver si puedo aquí, tengo que poder. Como que pudiera dibujar. Yo queriendo dibujar, vamos a ver. No, qué horror. No me sale muy grueso. El punto es que es como un tipo 6 al revés. Un tipo 6 al revés con una crucita aquí. Y una I. Es D. D. Algo así. Aquí es cuando es vowel, ¿ok? Vocal. Vocal. Y la otra pronunciación sería el mismo símbolo, solo que con una schwa. ¿Cuál es la schwa? Y Padre Santo, es como una E al revés. ¿Ok? Y aquí es cuando el noun empieza con una consonant. Consonant. Cuando lo vimos con este el otro, los otros Ajá. instructores, nosotros lo vimos por da y por di, el sonido del THE. Ajá, di and da. No eran sí el D, sino era da. Por el schwa, por el sonido schwa. Este es, ajá. El sonido schwa no es una, sino que el sonido schwa es un. Es como, no sé si a ustedes cuando estaban pequeños les sacaron el aire alguna vez, que creo que sí. A todos nos han sacado el aire, ya sea con una pelota o nos han dado un trompón o lo que sea, pero nos han sacado. Entonces es como, es así, da, no es da, no es una A, es un D,
da, da. Entonces, D and da. No es una A. ¿Sí? ¿Ya entendemos eso? Y este se llama schwa, ¿ok? Pero es una schwa que no va tildada, porque la schwa que donde recae el acento es como una A con patitas adentro. Así. Es la contraparte de esta, solo que cuando vaya esta y no esta, quiere decir que aquí está la fuerza de voz. Y cuando no recaiga la fuerza de voz, se utiliza la schwa. ¿Qué es esa? Es como una E de cabeza. Por lo que tengo entendido, el sonido schwa en español lo representaríamos como una I corta y una I larga. ¿Me equivoco? No. No, no. No. O sea, en Spanish, no lo sé. But in English, la schwa es ¿ok? No es ni A, ni I. Es que es el tono. Le compartí el video, pero todavía es un montón. Y sí, lo hacía un nativo explicando los sonidos de que ellos tienen, que nosotros no logramos pronunciar. Pero no es una I, sino es como la representación. Sí, pero no es I, sino que es una como A. Es como una A, que, o sea, es una A que no es A. Porque es el sonido que nosotros no manejamos. Pero no es I. Okay. Ahí sí, no. Igual no les puedo mostrar No les puedo mostrar nada a YouTube porque no tengo derechos. Y ahí sí nos metemos en un gran lío. Pero les puedo mandar al grupo de WhatsApp para que identifiquemos. O sea, porque los sonidos que Eduardo dice, sí lo sé. Está la I. La I, que es esta, que es un sound corto. Y esta, esto es hablando en sonidos. La I corta. Y la I que va larga. Y, ¿sí? Está este, que es una A. Es como una A y una E aquí. Que es como que usted sonríe. ¿Sí? O sea, sonidos hay un montón. Está la A, que es así, es A. A, así. ¿Ok? Pero se refiere a esta, la I corta y la I larga, pero esta schwa no es pronunciación I, ¿ok? ¿Quién me preguntó? No me acuerdo. ¿Ese nos queda claro? ¿Sabe un ejemplo en el que se puede más o menos notar ese sonido? Es cuando nosotros estamos hablando. Cuando nosotros estamos hablando del sonido que es this y el this. La no. Palabra. No, cuando usted se refiere, voy a irme a este documento, porque no. La palabra this, me metí yo y lo dejé a ustedes solitos. Vale, voy a explicar algo. La palabra this no es por eso, sino que el this y el, o sea, el sound lo hace. Al final es this and this, ¿ok? El sonido no es la I, el sonido es la S, ¿ok? This and this, ¿ok? Sí se alarga, pero más que todo el sound de la S y la de ambas S cambia. O sea, porque se vuelve como una Z, ¿right? A eso se refiere. Another question. A ver si me parece que lo vean.
Okay, if you don't have any question, I have some questions for you. But you have to answer in English, okay? This. Okay, let's start with Lorena. Okay. What did you learn in this course? ¿Qué aprendió en este curso? Lorenita. Hello, teacher. Hello. What did you learn? En español, ¿verdad? In English. This. Del verb to be. Okay, about verb to be. What else? Present, simple, present continuous. Present continuous, uh-huh. Question. Mm-hmm. Okay. Another question for you. Why did you dislike about the class? ¿Qué no le gustó? Ay, es que no sé cómo responder en inglés, pero a mí todo me pareció. Try. Or try maybe more time. No, about the class, exactly. But you can say, I think that we needed more time to talk about topics. Uh-huh. So not necessarily about teacher, about your classmates, maybe about time. Uh-huh. Okay, thank you, Lorenita. Let's see, Claudita Garay, for you. What did you like about the class? Claudita Garay, Claudita Garay? No, okay. Claudia Zarco, for you. Hello, teacher. Hello, how are you? What did you like about the class? Okay, thank you. Salvador, for you. Could you tell us some advices for us? Some pieces of advices? Repeat, please. Okay. Could you give us some pieces of advices? For example, you can give us, for example, for studying more or about life, how behave in life. Yes? Did you understand? A little. Okay, remember, we studied about should. Did you remember about that? For advices. Uh-huh. You can use should. For example, you can say, you should drink 8 glasses of water, for example. Mm-hmm. Yo soy honesto, teacher. Cuando se trata de hablar, a mí me cuesta mucho. Okay. Y es algo, una debilidad que yo tengo. Yo entiendo escuchar y leer
lo entiendo aún más. Pero cuando se trata de hablar, como que mi mente se hace cortocircuito y no me recuerdo ni de los verbos más simples. Ok. Thank you, Salvador. Teacher. I'll try. Sorry, teacher. Sorry. Hello. Hello. Tell me, Álvaro. Lo que dice Salvador es muy cierto. Yo creo que ya lo que es la fluidez, como que son otros 20 pesos, ¿va? Aparte de esto. Siento yo que es algo como que es aparte de lo que estamos viendo nosotros ahorita. Ser fluido, o sea, eso yo creo que no es fácil, no es de la noche a la mañana. Aprenderse, creo, con una estructura de una oración y todo. Sí, pero ya ser fluido es otra cosa. But for example, I am telling you, okay, should. Si yo le digo, deme consejo utilizando should, solo haga la estructura. For example, Álvaro, you should drink tea. Usted me puede aconsejar que beba té, ¿verdad que sí? You should drink a cup of tea every day. For example, Salvador me puede decir, hey, you should go to the church. Yes? ¿Sí? O sea, a veces nos falta confianza. For example, you can tell me, Salvador, you should take care of your children, ¿sí? Usted puede cuidar a sus, debe cuidar a sus hijos, ¿ok? If you are sick, you should go to the doctor, ¿yes? ¿Sí? O sea, son cosas que hemos visto y ustedes las saben, pero a veces quizás es el nerviosismo o me están preguntando a mí y me bloqueo, ¿verdad? O sea, le estoy pidiendo oraciones simples. Así simple, lo que hemos visto, así háganme las oraciones. But for example, yo le puedo preguntar a Álvaro, okay, tell me your abilities. Sus habilidades. ¿Cuál va a utilizar? ¿Quién? Incluso vimos ahora able to, be able to. Sí, o sea, no les estoy diciendo háganme un speech de 10 páginas, no, sino que lo que hemos visto. ¿Qué? My Álvaro, tell me your abilities. You can do it. La cara de Álvaro. You can do it. Utilice can. I can. Viable, I can't. Más confianza. Necesitamos. Uh-huh. O sea, sí lo pueden. O sea, yo sé que pueden. Uh-huh. Entonces, I can. ¿Puede nadar, Álvaro? I can. Swim. I can swim. Yes, I can swim. ¿Puede bailar? Yes. Vaya, I can dance. Uh-huh. I can cook. Ya ve, ahí está quejándose y son cosas sencillas. Ahí va a defender a Salvador con todos los poderes y con machete y pala y todo. No es defensa, sino que es lo que usted dice. Falta de confianza es la que nosotros tenemos. Falta de confianza. Nerviosismo y toda eso la cuestión. Es. Miedo, y a todos nos miedo pasa. A equivocarme y todo eso. Ajá. Sí, es cierto. But you have to try. Tiene que intentarlo. Yes, you have to. I can uh-huh. Play soccer. Oh, you can play soccer. You see? I can to listen to others. Uh-huh. You have the ability to listen others. Yes, excellent. You see? Salvador is patient. I am a patient person también. Álvaro is a funny person. Es divertido. Sandrita? Hello. Hello, Sandrita. How are you today? I'm fine. I'm fine. Thank you. And you? Excellent. I learned about the use going to and ing.
I'm learning about various topics. A lot of topics, uh-huh. The show. Mm-hmm. The cool. And adjectives, superlative, el comparative, the comparative. Yes, right. We started that, okay? Sandrita, solamente una cosa, okay? ¿Se acuerda que la N, en qué pronunciación la vimos de los regulares? ¿Se acuerda? ¿Terminaba con la D o con la T? Era con la D. Entonces, I learned, repita, I learned. Muy bien, eso nada más, Sandrita. Thank you. Okay, excellent. And solamente le, hola, tell me. En español. Okay, dígame. Comparto un poco lo que dicen los compañeros, ¿verdad? Que falta confianza y quizás nos falta bastante práctica. Nos falta práctica, ¿verdad? Nos falta estar como repitiendo los temas que aprendemos para que el inglés se nos vuelva un poco más fácil. He escuchado sobre lo que son un poco los idiomas y hay personas americanas que dicen de que es más difícil aprender el español que el inglés. Y lo es. Porque tenemos demasiadas conjugaciones, dicen, de los demasiado verbos. Demasiado. Y al meaning de las words, sí, de las palabras. O sea, usted al celular le dice, pásame el volado, pásame aquello, pásame ese volado. Sí, o sea, el chuche. La cosa. Aquí a los toppers les decimos, yo he escuchado gente que le dice pocillo, trasterito. Gambachera, escuchaba una compañera. Hombre, sí. O sea, imagínense que viene la persona y le dice recipiente de comida, aprendió esa palabra. Y va y le dice, pásame el trasterito. El topper. Eso, el topper, el cumbito de los frijoles. Definitivamente es más difícil. Sí. O sea, es más difícil porque nosotros tenemos un montón de palabras. ¿Sí? O sea, la almohada le decimos hasta cojín creo que, pero es el cojín el otro. Ajá. Sí, o sea, es bien complicado. La verdad que sí es más complicado. Nosotros encontramos difícil porque acuérdense que es que no es fácil, imagínense. Es un idioma que usted nació y lo nació escuchando. Creció, aprendió sus palabras con ese idioma. Y ahorita tiene que aprender el inglés así como usted empezó de bebé. ¿Cuánto tiempo ha pasado para que usted tenga el conocimiento del español? Incluso no lo tenemos, hablamos mal. Sí. Y hablamos bien mal. O sea, de repente metemos para la letra. No quiero decir porque de repente en otros departamentos pronuncian de una forma, de otra, y no me quiero meter en problemas. A veces metemos, no sé si han escuchado, mi familia es de Metapán, no estoy ofendiendo, mi papá es de Metapán, por lo menos ellos al final meten la M de las palabras. ¿Se han fijado en eso? Como hasta cantadito, ¿verdad? Y le ponen el al final. Y así hay un montón de municipios, cantones que tienen su forma de hablar. Y así, pues. Sus propios dialectos. Dialectos. O sea, entonces, definitivamente el español es más difícil, pero no quiere decir que el inglés sea fácil, sino que hay que echarle ganas. Y les decía, ¿verdad? Que nosotros que.
agradecerle mucho a usted porque nos ha tenido paciencia y siempre ha estado con la disposición de explicarnos bastante los temas cuando algo no nos ha quedado claro. No, para servirles. Incluso, o sea, me hubiese gustado que digamos, que preguntáramos más dentro de la clase. Mire, no me quedó claro o así, ¿verdad? Pero, no, un placer. Yo siempre les he dicho, estoy para servirles. Y hasta aquí terminamos, ¿verdad? La clase. Y aquí yes. Terminamos. ¿Se salvaron los demás? We can speak English, teacher. Very well. O sea, el que lo puede hablar, lo puede hablar. Agrégale el very well, o sea, muy bien. Very well. Solo un native speaker lo puede hablar. Y ya nos dimos cuenta que ni los native speakers pueden hablar bien. Ocho no regaña. ¿Quién? Yo no lo regaño. Oye, Holman. Lo que pasa es que Holman tiene gripe y cuando uno tiene gripe siente que lo dañan con todo. No, Holman, tranquilo. Yo a Holman me lo imagino ahorita que la mamá le está haciendo piojito. Ah, Holman. Lo tienen con los pies en el Hugo Calvo. Sí, ya lo vimos, es consentido. Con chocolatillo está ese. Isa, yo. Ok, guys. Un placer. Nos volvemos a encontrar, primero Dios, en un futuro. Y si no, pues, bueno, con algunos de ustedes ya nos habíamos encontrado, que es desde Esther, creo, que es Marvin, Holman, Salvador, ya nos habíamos visto anteriormente, creo que Claudita, yes. Las Clauditas, y un gusto, y siempre me gusta tomarme una foto con ustedes, ya se fueron la mayoría, pero tomémonos la foto, enciendan la cámara, aunque anden despelucados, no se preocupen que no la subo a las redes sociales. Me voy a peinar, tío. Y no soy TikToker tampoco, no soy famosa. Solo mi familia me sigue, así que no me preocupe. Qué jovencitos están todos. Ay, no, teacher. Ellos, teacher. Se lejos porque no les me salen las espinillas de puerta. A mí me comienza a salir el pelo. Estoy bien cipotilla. Lo que pasa es que se les cae. Hay una época donde se cae el pelo y después vuelve a salir. Ah, le va a salir el pelo. Ojalá que sí. Rubio le va a salir. Ok. Es solo Eduardo que no, ¿verdad? Pero bueno. Ahí le vamos a poner una foto a él. Eso, Marvin. Desde el espacio. ¿De dónde está Marvin? No va. No, el espacio ahí va. Eso, Marvin. Marvin me llega porque él es bien de ambiente. Va, 1, 2, 3, sonríe. Holman puso una foto, se congeló, Holman. Ahí la manda el WhatsApp, la foto. Ahorita se la voy a mandar. Un gusto, guys. Cuídense. Una última manera. Igualmente, teacher. Hola, dígame. No me molestia. Lo de la clase de hoy, tal vez lo pueden poner en el WhatsApp. Porfa. Ya mandé una foto, lo de la... Ah, ok. Sí, es que no alcancé a copiar todo porque entré un poquito tarde. Ah, ya me acordé cuál, vaya, permítame. Ya se lo voy a mandar, ya sé cuál. Cuídense un montón, adiós. Bendiciones. Palma se había congelado, bye. Gusto. Bye, teacher. Cuídense, adiós. Good night. Thank you. Bye, teacher. Bye, bye. Thank you too much.